un partido que Tomelloso lo ha puesto muy caro la victoria por nuestra parte, que bueno, hasta el final no hemos sido capaces de cerrarlo, que creo que defensivamente hemos estado bien, hemos controlado bien sus transiciones, su velocidad. Un partido muy serio, otra vez, defensivamente. El equipo ha vuelto a esa senda de ser un equipo previsible, fiable, que compite bien. Y bueno, creo que tendríamos que haber tenido un poquito más de pausa, de acierto, no sé cómo denominarlo, para haberlo cerrado antes. Porque al final, pues bueno, había la sensación de que en cualquier acción aislada, esto es fútbol, cualquier falta, cualquier golpeo en área, bueno, sin grandes cosas te podían complicar. Y bueno, finalmente hemos hecho el 0-2, se nos ha permitido vivir un final muy tranquilo, incluso opciones de hacer el 0-3. Y tres puntos muy importantes, un poco por desquitarnos de esa mancha de semana anterior, que es cierto que nos hizo mucho daño, y por volver a la senda de lo que ha sido este equipo en la segunda vuelta. El Toledo de todos los días, a excepción del día del Conquense, que no fuimos, que no ofrecimos nuestra versión. El equipo es fiable, el equipo compite bien y el equipo entra a ganar. Nos ha costado mucho ganar fuera de casa. Hemos demostrado que eso no era un maleficio, como no era ganar en artificial, que no lo habíamos hecho en todo el año y hoy lo hemos hecho. Entonces, bueno, aún falta un puntito, creo, para certificar el estar fuera de esos arrastres. Y queremos ser ahora, pues bueno, valientes, ir a por los partidos, desde el competir bien, desde el no hacer cosas raras, pero vamos a intentar sumar todo lo que podamos de aquí al final y quedar lo más arriba posible. Por quedarnos con buen sabor de boca y por la satisfacción como grupo de cerrar un buen 2023. Sí, Gómez es un chico que lo viene haciendo muy bien en el División de Honor, haciendo goles, haciendo un muy buen trabajo, que ya una semana vino con nosotros y estuvo cerca de debutar, pero el partido no se dio y hoy nos ha aportado cosas, junto con Dani, que es un jugador que tiene la capacidad de revolucionar y de agitar el partido. Si no es por la acción de la expulsión de ellos, habrían terminado de cerrar aún más el partido. Entonces, muy contento porque son jugadores que nos pueden aportar cosas y siempre es positivo ver que gente de abajo, también porque sean un poco reflejo para la gente que está ahí y que vean que las puertas del primer equipo pueden estar abiertas si hacen las cosas bien.